Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy tenemos la presentación de la selección de videos Color and Unrest, color y agitación, a cargo de Proyectos Ultravioleta. Y tenemos aquí a don Emiliano y a Stefan para traerles un poquito más de lo que es Proyectos Ultravioleta. Es una plataforma multifacética para la experimentación en el arte contemporáneo, formada en el 2009 y situada en la ciudad de Guatemala. Es una iniciativa dedicada a la producción de exposiciones de arte, proyectos multidisciplinarios, foros de discusión, conciertos recios, happenings, intervenciones en el espacio urbano y formatos de intermediación con otros proyectos locales y externos. Nos acompaña hoy de parte de Proyectos Ultravioleta Stefan Benchamp, un artista multifacético con por lo menos dos líneas de investigación distintas. Una que se desarrolla en el espacio público a través de acciones e intervenciones, y otra que utiliza la informalidad para cuestionar los mitos de la autenticidad del artista y del arte mismo, a través de las cuales pretende borrar las fronteras entre las prácticas artísticas y curatorial. Y por otro lado, Emiliano Valdés, curador y productor cultural, actualmente se desempeña como curador y director de artes visuales en el Centro Cultural de España en Guatemala y como curador independiente. Ha trabajado en instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, la Documenta 13 en Kassel, Alemania, y Contemporary Magazines en Londres. Actualmente se interesa por la intersección entre las artes y las ciencias y la relación entre arte, cultura y entorno natural. Entonces, les paso la palabra a ellos, que nos van a contar un poco más sobre lo que venimos a ver aquí hoy. Gracias. Gracias por la invitación a Teorética y a todo su fantástico y maravilloso equipo. Estamos felicísimos de estar aquí una vez más. Y gracias a ustedes por venir. Eso. El motivo principal para estar nosotros aquí hoy en la noche era presentar esta selección de videos que nosotros preparamos para... originalmente para una invitación de un colega y curador y artista también que vive en Nueva York. Y un poco la idea era presentarlo en el contexto de una feria que hay en Nueva York, horrorosa, que se llama Pinta. Y obviamente esta es una feria de arte latinoamericana, entonces un poco la intención original era la de, a través de los ojos de Ultravioleta o de las pantallas o de un poco los artistas con los que trabajamos, hacer una especie de overview, de lectura de lo que es Latinoamérica a través del video. Sí, identificando principalmente como que dos líneas que describimos como color and unrest. Por un lado, el unrest como todo este caos que se vive a lo largo del continente latinoamericano y esta tensión que está por debajo de todas las cosas y todas las situaciones en cualquier momento, y luego este otro lado que es como sumamente mágico y lúdico e increíble, que es el color y pues toda la vida que sale de los lugares más inesperados. Sí, yo no sé si inicialmente también un poco bajo la invitación esa de Inti, de Dominique y de Marcela, de Teorética en general, era que situáramos un poco a Ultravioleta, o sea, qué es Ultravioleta y cómo surge y qué hace y para qué y cómo y en dónde. Y entonces, pues vamos a hacer eso así como muy rápidamente, contarles un poquito de qué pasó en Guatemala y por qué, en qué circunstancias exactamente es que surge Ultravioleta. Entonces, para hacerles el cuento así muy rápido, como arte guatemalteco contemporáneo for dummies. No que ustedes sean dummies ni nosotros, pero en fin, ya entienden. En Guatemala, como muchos de ustedes sabrán, hubo una guerra interna que duró como alrededor de 30 años y que termina formalmente en el 96 con la firma de unos acuerdos de paz, pero de manera más o menos práctica y concreta alrededor del 86 con el primer presidente civil y elegido civilmente en un proceso más o menos democrático, que es Vinicio Cerezo. Y con él, digamos, entonces empieza una primera generación de artistas que se van un poco como forjando y fraguando a partir de los años 90 y que realmente llegan a concretarse como en el cambio del siglo. Es entre alrededor del año 2000
se dan una serie de eventos y salen a luz una serie de obras que de alguna manera podrían decirse que marcan el inicio de esta nueva etapa del arte contemporáneo. Sí, esta como nueva serie de obras y esta nueva generación de artistas son los primeros en abarcar temas sobre la guerra en Guatemala y la firma de la paz que se dio en el 96. Entre ellos pues está los más conocidos, que son Regina Galindo y Aníbal López, pero también hay otros un poco más desconocidos e igual de buenos, como Alejandro Paz, Jorge de León, Alejandro Marré, entre otros. Sí, de hecho, de algunos de esos artistas también hay digamos obras suyas dentro de esta selección de videos. Y un poco Ultravioleta llega, bueno, digamos que después de esta primera relación con los resultados de la guerra y con un poco las consecuencias de todo lo que había pasado y con el primer momento, la primera camada de artistas que tienen la posibilidad de abordar eso en su obra, ellos lo hacen de manera realmente muy eficiente. Y hay toda una generación de artistas, que es justamente esa generación que abordan y que tocan el tema del conflicto y de las diferentes, digamos, de las múltiples facetas, porque en realidad es un conflicto muy complejo, pero que tocan muchas de esas facetas de manera muy buena. Entonces hay toda una primera generación de artistas contemporáneos, y además les llamo contemporáneos porque en realidad sí son los primeros que incluyen dentro de su como catálogo de herramientas y de estrategias artísticas una serie de cosas que antes no habían incluido, y esto tiene que ver también con formatos y con medios específicos como el performance, como trabajos que salen a la calle, como definitivamente cuestiones en video, etcétera. Es decir, son los primeros que después de generaciones anteriores que habían estado muy acomodadas en técnicas más bien clásicas, o sea, primero hasta, digamos, más o menos finales de los 80, sobre todo la pintura y la escultura entendida más bien tradicionalmente, y a partir de eso se empieza a experimentar con fotografía y otros medios, pero también de manera tímida, son los primeros que incorporan eso y que lo hacen de una manera, como les digo, muy, muy eficiente. Es decir, que todo el tema del conflicto armado y de la historia reciente de Guatemala es trabajada y representada y analizada a profundidad y muy extensamente. Una vez superado esto, yo creo, llega un momento que es en el que realmente surge Ultravioleta. Sí, esto, Ultravioleta, surge específicamente en el 2009, en septiembre del 2009, como una iniciativa autogestionada de artistas en su momento. Originalmente éramos cuatro. Desafortunadamente, en ese entonces no contábamos con Emiliano, y esto lo digo, lo platicamos entre nosotros, no sé si se lo he dicho o no, y luego dijimos de que nos daba confesiones, y hay cámara y todo para registrarlo. Y luego de platicarlo bastante entre nosotros, decidimos no decirle nada a Emiliano pensando que nos iba a decir que no. ¿Qué pasa en esos? Día Laura, saquen ese video. Bueno, y comenzó Ultravioleta, por suerte tuvo una respuesta muy buena y muy cálida de un público y una nueva generación, digamos joven, pero al mismo tiempo por otras generaciones que se sentían cómodos en nuestro espacio, y que a diferencia de otros lugares y otros espacios en Guatemala, era uno de los pocos donde llegaba a confabular y a interactuar todo tipo de gente, de todo tipo de estrato social, de todas edades, de todas pensamientos políticos, religiones, lo que fuera. O sea, realmente un espacio abierto y libre para ir a platicar, a ver distintas cositas por ahí. Al principio, una de las estrategias que teníamos para llegar a un público nuevo, que bien sabíamos prefería un six-pack de cerveza a una exposición de arte, era ofrecer fiestas después de las inauguraciones. Esto como que empezó a ir muy bien y cada vez llegaba más y más gente a los openings de nosotros, precisamente por estas fiestas que se volvían como pues ya míticas y legendarias en el imaginario contemporáneo cultural guatemalteco. Pero sabíamos que había un problema cuando íbamos caminando por la calle y nos paraba alguien a preguntar que cómo se llamaba nuestra discoteca, ¿verdad? Entonces llegó como un cambio de estrategia bastante fuerte, dejamos estas fiestas tenaces por un lado y decidimos como enfocarnos un poquito más en lo nuestro. Hubo varios cambios, varias invitaciones por dicha a hacer proyectos
no solo adentro de Guatemala, sino afuera. Y luego, como al año de eso, año y medio, ya tuvimos las agallas, que queda en cámara otra vez, para hablarle a Emiliano, y de una vez nos dijo que sí. Entonces, habiendo superado eso, Emiliano. Uy, lágrimas, llanto, emoción. Sí, bueno, esos cambios en realidad, digamos que todo eso es producto en parte del hecho de que había una serie de temas que eran una especie de deuda de la producción artística guatemalteca con esos temas históricos que hablamos recientemente, y que una vez superado eso, entonces los artistas como que se encuentran en un medio en el que tienen no solo las posibilidades, pero casi la autorización moral. Esto lo digo con unas comillas muy grandes, pero la autorización moral para relacionarse con otras cosas, ¿verdad? Y digamos que un poco la producción artística y curatorial también de Ultravioleta es consciente de un poco de esa historia, pero también aparece y se inserta en un momento en el que las posibilidades son mucho más amplias, las posibilidades temáticas y como operativas son mucho más amplias. Y digo operativas también porque efectivamente, como dice Estefan, hay un momento en el que Ultravioleta sí como que instrumentaliza esta parte como de las fiestas y de lo social para valerse o para hacerse, digamos, de un público, y que además genera estos espacios que en Guatemala realmente son muy escasos, y a diferencia, yo pienso, de Costa Rica, en el que, digamos, el intercambio social y la permeabilidad de realmente de clases y de grupos es mayor. En Guatemala esa es una cosa que es prácticamente inexistente, y en el que eso empieza a pasar. Entonces, es realmente como un poco un momento de cambio, por un lado, socialmente, ¿verdad? Y vemos también un momento de casi 10 años después del que se termina esta guerra. Entonces, hay cambios sociales tangibles. Y para Ultravioleta, digamos que se inserta en eso, también llega un momento en el que decide como opta por esta relación como más comprometida no comprometida, pero sí, digamos, de dejar un poco lado las fiestas y entonces enfocarse en estos proyectos que además se propone, digamos, poner en relación una escena que había sido históricamente bastante, yo no diría excluida, pero sí que había tenido poco contacto con otras escenas y con otras esferas. Y entonces eso se vuelve también en parte, digamos, una misión o uno de los objetivos de V. Al mismo tiempo, en todo momento estábamos interesados en generar una especie de diálogo o intercambio con, como decía Emiliano, con diferentes escenas y cosas que estaban pasando afuera. Usamos el internet como una herramienta para llegar a distintas gentes. Las redes sociales, la verdad es que nos abrieron muchísimas puertas. Y luego pues fue que llegaron, la verdad es que sorprendentemente, a los pocos meses de haber la primera inauguración, recibimos una invitación para ir a una feria en Puerto Rico, a una feria comercial, a la parte de los laboratorios con Pablo León de la Barra. Y es en este momento donde conocemos y cara a cara a esta otra escena, a esos otros proyectos latinoamericanos con los cuales nos sentimos muy identificados, y empezamos a desarrollar muchas colaboraciones entre nosotros. Entre estos proyectos está Diablo Rosso de Panamá, La Central en Colombia, Revolver en Perú, Pritín en Hermosillo en ese entonces y ahora en el DF, y Proyectos Monclova. Y pues se desarrolla como que toda esta onda y esta empatía y esta gana como de darle la vuelta y ganarle al sistema, sabiendo de que éramos espacios bastante pobres en realidad, que operábamos con el mismo dinero y presupuesto de nuestro propio bolsillo, pero que teníamos un poquito más de cabeza para darle la vuelta a estas situaciones y poder hacer presentaciones como inteligentes, en el sentido de poder aprovechar los pocos, si no escasos, fondos que habían en ese entonces. Y que se vuelve también una, como, digamos, se desarrolla una estética como muy apegada a Ultravioleta, y que es precisamente como, por ahí va como la informalidad, y es el hecho que sabíamos que no podíamos hacer exposiciones como sumamente producidas, como de museum shows, porque no éramos, por un lado, un museo, y por el otro lado, porque en ese como tratar íbamos a darnos mucho color, como se dice en Guatemala, ¿verdad? Quedar muy mal. Y entonces buscamos una manera de resolverlo, y fue esta estética como povera, neopovera. Neopovera tropical. Eso, eso. Queda en video. ¿Qué es?
Nuevo término acuñado. Sí, entonces ahí se van como eso, perfilando como las líneas por las que va trabajando el traveleta. Entonces, la de las colaboraciones es una cuestión que eventualmente hace el año pasado, por motivos de fuerza mayor, tuvimos que dejar la primera sede que tuvo proyectos de traveleta, y digamos que esa parte, esas intenciones de hacer colaboraciones, de trabajar en base a colaboraciones, que como dicen, no hay mal que por bien no venga, eso también fuerza un poco el proyecto a realmente funcionar de esa manera, y llevar eso a, pues, prácticamente al límite. O sea, funcionar así por casi todo el año pasado. Por otro, también invitar a gente, y en eso generar esa especie como de flujo hacia afuera y hacia adentro de invitados y de gente y de ideas y de cosas que pasaban. De la informalidad que efectivamente decía Stephanie, que es una cosa con la que hemos estado experimentando mucho, al punto de hacer como realmente compromisos con esta informalidad, y eso nos ha llevado a como intereses, al punto de que el nuevo espacio en el que tenemos, y justo antes de empezar quería ver si logramos conectarnos con internet para enseñarles una fotito, pero vamos a hacerlo al final, que la nueva sede a la que nos mudamos, que inauguramos el 1 de diciembre del año pasado, pero más formalmente una exposición a principios de este, es un sótano en un centro comercial venido a menos de los años 70, que está rodeado por, bueno, espacios de juegos electrónicos y de ocio, exacto. Un cine, restaurantes, una serie de salones de belleza manejados por personas transgénero, etcétera. Entonces, como también el lugar es una especie de anticubo blanco, ¿verdad? Es algo que realmente no tiene nada que ver con el cubo blanco, y esto tiene, digamos, que ver es como reflexiones también teóricas sobre la idea de exhibición y presentación de arte, ¿verdad? Yo creo que una de las más fuertes y de las que más nos interesa es que esta idea del cubo blanco en realidad es una especie de, yo estoy seguro que todos están familiarizados con eso, pero la justificación del cubo blanco es la neutralidad, pero en realidad el cubo blanco es un espacio neutral para más o menos del 1% de la población mundial. Entonces, si ustedes le preguntan a un nigeriano, por ejemplo, y lo ponen en medio de un cubo blanco para ese nigeriano, ese cubo blanco no va a ser neutral en absoluto, ¿verdad? Va a estar totalmente cargado de una serie de políticas y de connotaciones, etcétera. Entonces, nosotros encontramos un espacio que era totalmente neutral, digamos, en su contexto, y bueno, y lo tomamos. Y, sí. Y hoy aquí estamos con todos ustedes, hermanos, unidos. No, estamos muy contentos porque hemos logrado hacer muchos proyectos muy diversos, que es una de las cosas que definen Ultravioleta, es siempre estar como un pequeño pasito de la expectativa o de lo que se espera de nosotros, justo cuando piensan de que vamos a hacer como otra de las, como de los juegos estos, como medio perversos que a veces nos echamos, o que vamos a salir con una vuelta, les tiramos una exposición súper seria con investigación de un artista que desapareció en los 80s, y llega la gente a preguntarnos cuál es la vuelta, ¿verdad? Que si son falsificaciones, que si no las inventamos nosotros, que entonces siempre, digamos, que es algo que nos interesa, como esa diversidad de propuestas por un lado, y ese como juego con las expectativas del público y de nosotros mismos, al final de cuentas, como estar abiertos a una idea como muy, muy, muy amplia de lo que es o puede ser el arte contemporáneo en general, y cómo poderle abarcar y entrar por diferentes maneras. Y de no aburrirnos, pienso yo también, ¿verdad? Que es una cosa como uno de los principios así constitutivos de Ultravioleta, es que uno no se debería de aburrir, ni nosotros ni el público. Y entonces se generan justamente esas series de circunstancias en las que ya la gente es que, ¿cuál es el truco? Y a veces hay truco, y a veces no hay truco, y eso pues también está bien confundir al enemigo. Entonces, bueno, yo no sé, yo creo que esta serie de videos, como tal vez para ir entrando un poquitito en calor, yo creo que refleja, digamos, varias de esas ideas, o varias de esas como intenciones e intereses con los que, en torno a los cuales como que se arman los proyectos de Ultravioleta. El humor es uno de ellos, nos gusta mucho, digamos, toda esta idea, la identidad, el tema de la identidad, pero entendido desde esta como
del ser en un contexto, ¿no? Además en América Central o América Latina o en fin, como estos lugares que nos ha tocado vivir y que son pues eso, tropicales y tienen esa dosis de improvisación y de falta de recursos, entonces hay que ingeniárselas y ver cómo se sale adelante, pero que en esa misma precariedad, en esa misma como falta de estructura y grandes museos y gran mercado del arte establecidísimo, etcétera, hay una gran inventiva y hay como las posibilidades de hacer cosas maravillosas y hay gente como talentosísima y que se las inventa. Así que, luces, por favor. No, mentira, vamos a ir introduciendo brevemente cada uno de los videos que vamos a ir mostrando. La idea, como van viendo, es que sea una presentación sumamente formal, entonces no hay preguntas. Mentira, una vez más. Es súper informal, si tienen preguntas, comentarios, quejas, chistes, chismes, por favor háganos llegar, los discutimos todos juntos, podemos estar de acuerdo o no, pero al final de cuentas de eso se trata. Así que el primer video que iríamos presentando es un video que se llama Tapitapultas de Jonathan Harker y Donna Conlon, una de las colaboraciones que tienen ellos de esos juegos que son sumamente lúdicos. Ellos ya vienen trabajando una serie de ellos, yo creo que de hecho se presentaron aquí en Teorética y es la única vez que se han presentado todos juntos, solo que este no estaba, ¿no? Ahí hicimos la tarea. Entonces, este video es una especie como de juego que hay entre dos partes. Yo creo que lo mejor sería ponerlo para no delatar el... Nos dimos cuenta de que habían bastantes vacíos en el medio en el que estábamos trabajando, uno de ellos siendo la falta de espacios para charlas de artistas, por ejemplo, y también para talleres con artistas. Entonces, ahí fue cuando ideamos nuestro lecture series que se llama el Bla Bla Bla, con distintos artistas y también aprovechando cada vez que teníamos una exposición o algún proyecto que estábamos trabajando con algún artista, les ofrecíamos esa posibilidad de también hacer unos talleres y acercarnos a distintos públicos de distintas maneras. Los talleres casi siempre, a precios sumamente baratos y accesibles, con la idea esta de que la gente, aunque sea pagara un poquito, aunque fuera simbólico, para estar un poquito más como involucrada con lo que estaban haciendo. Luego de experimentar varias veces que dando talleres gratis, mucha gente decía que llegaba y a la hora no estaban para nada comprometidas y nos quedábamos nosotros dándonos talleres a nosotros mismos, lo cual también estuvo chévere. Sí, ironías del destino, nos tuvimos que ir de ese lugar por el mismo proceso, por un proceso de gentrificación y de recuperación del edificio en el que estábamos, en el que nosotros como colaboramos y contribuimos. Y entonces cuando ya lo habían armado, pues nos pidieron amablemente que nos fuéramos. Pero bueno, la verdad que estuvo bien también. Hasta donde sabemos, el carro que se quema. ¿Cuál es vuestro proceso de selección de la obra? ¿Cómo se creamos? ¿Qué temas? Sé qué temas os interesan de alguna forma, pero por ejemplo, en el primer video... Aquí está. Por ejemplo, en el primer video así, o sea, lo que voy a repetir la pregunta. Me gustaría saber cuál es vuestro proceso a la hora de seleccionar una obra. Y, por ejemplo, a mí uno de los temas que me interesa mucho, yo no soy artista plástico, y una de las cosas que más me interesa es como lo explícito en la obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera obra, tú la has vinculado con la relación de lo natural y lo artificial y todo esto, para mí es cero explícito. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el mecanismo mental que tenéis en ese sentido? Pues yo me atrevería a decir que tenemos mecanismos mentales muy diferentes y que, digamos, nuestros procesos de selección de obra, nuestros procesos curatoriales, si se quiere, en realidad responden a
realmente de manera muy, muy directa al tipo de proyecto que estemos trabajando. Y hemos trabajado, como Stefan decía, exposiciones que son extremadamente formales. Y con eso me refiero a un artista probablemente muerto, que no está suficientemente conocido y que hacemos una investigación para llegar a esta especie como de revalorización, de, etcétera. Es decir, como un proyecto, ¿no?, mucho más tradicional en ese sentido. Y hace poco, la exposición con la que inauguramos el nuevo espacio, en realidad era una exposición que se llama Así que se vaya, y era una reflexión sobre el tema del chapuz, que yo no sé cuál es la palabra en Costa Rica, pero es la improvisación, ¿no?, como la institucionalización de la improvisación. Y ahí digamos que nuestro proceso curatorial era realmente Así que se vaya, o sea, lo hacíamos, era toda una cuestión improvisada, con invitaciones improvisadas, no sé qué, mientras que en los otros casos llevó un proceso de investigación muy, muy cuidadoso, digamos. Entonces, como que una de las cosas que nos interesa es producir y mostrar exposiciones que sean coherentes con lo que se está tratando. En este caso, el objetivo principal era dar la idea un poco del entorno en el que nosotros estábamos operando, y nos parece que todos estos videos que vamos a ver de alguna manera hablan de nuestro, del trópico, de América Latina, de sus cosas buenas y sus cosas terribles, ¿no? Pero que es lo que es finalmente. Sí, la misma gente también que tiene estos videos que estamos mostrando son colaboradores de nosotros, son amigos, o como diría otro buen amigo y colaborador, Felipe Mujica, son amigos conceptuales al final del día, ¿no? Son gente con la que nos interesa mucho el trabajo que están produciendo, pero al mismo tiempo pues hay una afinidad bastante fuerte como personal y afectiva, y esa es, digamos, una de las líneas curatoriales más marcadas en Ultravioleta. Si nos cae bien la persona, tiene muchos chances de hacer proyectos con nosotros y viceversa. Bien raro hablar en micrófono. Que para sumarle más a su pregunta, no, responderle a su pregunta un poco también de, me estoy metiendo en la parte de ustedes, pero es adelante, porque conocí adelante un poquito la obra de Jonathan y de Donna, y porque está aquí, la exposición se llama, bueno, el proyecto Color y Color y Agitación. Bueno, Color ya está claramente por qué fue ese proyecto, y Agitación, como lo decían, que era de lo que ha sido la historia latinoamericana, de guerra y etcétera, mucho conflicto, y donde ellos hicieron este proyecto fue en una montaña en Panamá que lo habían utilizado para hacer como pruebas militares. Entonces, por eso era la… Los catapultas. Entonces, era como esta doble relación del lugar donde se hacía esta guerrita y eso, entonces como que yo la veo como que calzó muy bien para Color y Agitación. Ve con él, si te querés jalar una silla, por favor. A mí lo que siempre me, como profano que soy en el tema, lo que siempre me echo de menos, lo que siempre echo de menos es que eso yo lo pueda entender por mí mismo en la obra sin una explicación al lado. Eso es lo que siempre a mí me falta. Que también al mismo tiempo, en muchos de los videos o de los trabajos que nos interesan a nosotros, no hay una sola explicación, y hay múltiples lecturas y todas son válidas. O sea, claro está que si tenemos a Conel cerca que nos puede ayudar a como a rellenar esos vacíos, nos va a dar una como lectura tal vez un poquito más profunda, pero si no también hay como que hay para dónde, ¿verdad? Y sí, claro, eso siempre en cualquier obra artística. Y ahí yo creo que en general una expectativa respecto al arte, y sobre todo al arte contemporáneo, al arte, digamos, de corte conceptual, y es que las cosas siempre quieren decir algo o siempre significan algo. Y eso a veces es muy cierto y a veces no es para nada cierto. Y a veces significan muchas, muchas cosas, ¿verdad? Yo pienso que eso es, normalmente existe esta expectativa realmente muy directa, y cuando la gente tiene el impulso y la posibilidad de acercarse al arte contemporáneo, siempre la primera pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Y eso a veces no quiere decir nada más de lo que está diciendo. Pero es que desde este punto de vista tú estás dando una versión, cuando has presentado el vídeo, estás dando una visión teóricamente objetiva
de alguna forma. No, yo estoy dando la visión por la que nosotros lo incluimos en este programa, o sea, una versión curatorialmente contextuada, pero eso no quiere decir ni mucho menos que sea la única o la más verdadera, esa es, digamos que nuestra razón, ¿no? Y yo creo que aquí pueden haber un número igual de razones. Vamos a seguir y podemos ir intercalando eso, todo tipo de feedback. ¿Qué tenemos, Jorge de León? Jorge de León es un artista guatemalteco de esta primera, digamos, generación de las que yo, de las que les habíamos hablado un poquito al principio, y es un artista con el que estamos trabajando bastante cercanamente. Loop es una pieza que presentó en la Bienal guatemalteca de hace un par de años y es una especie de como reinterpretación en clave tropical del mito de Sísifo en la que se lleva a cabo esta actividad en una situación en la que se destruye cíclicamente, en la que por lo mismo volver a hacerla es un poco inútil. Música, maestro. Y que trata toda una serie de temas que como a primera vista tal vez no son tan evidentes, pero que van de todo desde, por supuesto, el tema de la agricultura hasta, digamos, esta como necesidad de repetir procesos y sistemas que no nos son funcionales, pero que los seguimos reproduciendo por algún motivo, de la inutilidad, digamos, de llevar a cabo, de repetir esos procesos hasta el cansancio, a pesar de que es completamente evidente de que no son eso, funcionales. El siguiente video que va como más o menos siguiendo la misma línea, es un video increíble de Javier Bosques, también conocido como Javo Bosques. Es un artista de Puerto Rico, bastante joven, que está recién terminando su máster en video en UCLA. Y este video se llama Iris, que es de un personaje en algún como barrio o en algún área como rural de Puerto Rico, que por medio de una acción como sumamente sencilla, como logra encontrar la belleza en los lugares como menos inesperados, como una metáfora de cómo es la vida en Latinoamérica en general. Y realmente como justamente la contraparte sobre todo al video de Subway, en la que en ese mismo como paisaje presuntamente latinoamericano, o claramente latinoamericano en algunos casos, el tipo tiene también la posibilidad de encontrar como la maravilla y de verdad la reconciliación con el entorno, es justamente lo opuesto de ese momento como destrucción, ¿verdad? Este tipo en ese gesto de darse cuenta que el arco iris se puede dibujar con su manguera, encuentra realmente como un momento de plenitud que es una reconciliación también con toda la otra parte, ¿verdad? Con la frustración de arar en el mar, con la destrucción que implica como la falta de recursos y esas circunstancias menos favorables, con la contaminación, en fin, con toda una serie de circunstancias. Entonces este es el momento ese en el que el tipo llega, en el que digamos el individuo en esta región también tiene un momento como de paz y de sosiego y felicidad. Amén. Hermanos. El siguiente video es un video de autoría mía. Mía, 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 dijo alguien hoy. Es un video, a ver, la historia detrás de él es, fue hecho para la última Bienal en Guatemala. Fue un proceso de gestión y curaduría sumamente caótico en el cual se realizó toda la Bienal con plazos sumamente cortos y dentro del mismo, viendo la falta de acompañamiento que había desde el lado curatorial a los artistas como personalmente que estábamos teniendo Jessica Cairé, que es una artista que tiene un video al final de esta presentación y mía, decidimos autocurarnos, ¿verdad? Como autogestión llevada a la curaduría de la Bienal y el evento más importante en Guatemala. Les propusimos un proyecto que ahora es el nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Guatemala y ellos por distintos motivos nos empezaron a botar el proyecto mismo y a poner obstáculos y a
hacernos ver y pensar de que era imposible el proyecto, que no iba a durar a largo plazo, que no funcionaría, y una de las como premisas que ellos tenían todo el tiempo era de que no estaba en el centro histórico donde se iba a desarrollar todo el resto de la Bienal. Entonces, en última instancia, o sea, con Jessica estuvimos barajando varias opciones. Una de esas era como pues mandarlos al diablo y salirlos de la Bienal. La otra era pues hacer proyectos sumamente baratos para quedarnos la mayor parte de esos fondos para la producción del nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Y esto fue básicamente lo que hicimos. En mi caso, es una deriva por el centro histórico que tanto ellos querían, que resulta en una acción, digamos, bastante sencilla en la sede principal de la Bienal de Guatemala. Y que también yo lo veo de cierta manera como una metáfora de la vida, en el sentido de que la mayor parte de este video es en loop, la mayor parte del video solo se ve a una persona caminando por el centro histórico de la ciudad, y la cámara, que es un iPhone sin ninguna edición, es una sola toma, lo va siguiendo, pero luego para el que se queda observando y se queda como que buscando ese momento, ahí como que ese payoff, esa recompensa, ese momentito donde se desdobla la acción y entendemos básicamente hacia dónde va este personaje, que al final de cuentas soy yo, pero pudiera ser cualquier otra persona porque solo se le ve la espalda. Entonces, sin más decir. Es una colaboración entre nuestro tercer socio, Byron Mármol, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros esta noche. Y Juan Brenner, que también un colaborador cercano, también parte en algún momento de Ultravioleta, y es obviamente una como reinterpretación en clave muy local de Koyaanisqatsi, que es una pieza visual que estoy seguro que todos conocen. Y van a ver que digamos que hay pequeños temas que se van repitiendo en varios de los videos. Han visto que, por ejemplo, este tema del arco iris o de la, ¿verdad?, de la combinación de colores es una cosa que sale en más de un video. Ahora el centro histórico es una cosa que también se vuelve a repetir en el video. Esto es en parte porque ese es el entorno en el que Ultravioleta ha existido, en el que Ultravioleta, bueno, se originó, y en el que se han dado, el que ha sido escenario, digamos, de todos esos cambios que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la sociedad y definitivamente con lo que ha pasado en torno a nosotros. Y esto fue antes de que se llevara a cabo la última etapa, una de las etapas más fuertes de esos procesos como de gentrificación que se dio en la zona 1, y es que se quitaron todos los vendedores, todo el comercio informal que existía en la Sexta Avenida, que era como la avenida principal. Esto es justamente antes de que sucediera, y realmente lo que hace es registrar un momento que ya no existe. O sea, esa es una Guatemala y ese es un, digamos, nuestros alrededores, un poco nuestro entorno cotidiano que ya no es así. Entonces, es muy significativa desde el punto de vista, digamos, del cambio de la historia de la ciudad, pero yo diría que también del entorno en el que suceden las cosas y los proyectos que nosotros estamos llevando a cabo. También aquí, hablando de esos temas recurrentes, se ve la antropofagia como una estrategia que usamos muy a menudo nosotros, la antropofagia siendo el canibalismo cultural. Este es un video obviamente bastante inspirado en el Koyaanisqatsi de Gottfried Regio, y la misma música del video es una composición de Philip Glass puesta al revés. Entonces es como una... como obra sobre la piratería, en un momento donde la piratería tenía mucho que ver ahí en la Sexta Avenida de la Ciudad de Guatemala, pirateada de cierta manera y buscando una misma estética como muy parecida a la original de Regio. Sigue La Verdad, que es un video muy reciente de un artista que probablemente varios de ustedes conozcan porque ha expuesto aquí en Costa Rica más de una vez. Se llama Alberto Rodríguez Goyea y es otro, digamos, de los artistas y colaboradores habituales de Ultravioleta. Esto es un video que cuenta a través de un collage de clips de video de los años 80, describe, digamos, el peor momento de la guerra en Guatemala. Entonces, en realidad es bastante contextual y bastante relativo a lo que fue la historia de Guatemala y sobre todo la historia televisiva de Guatemala. Así que yo espero que tenga tanto sentido para un público más amplio como,
como el que ha tenido, ¿verdad?, en Guatemala. Y luego de este video, si no hay preguntas, comentarios o chismes, hacemos una pequeña pausa para platicar, tomar otra cerveza tranquilos y luego continuamos con la segunda mitad del programa. ¿Conocen el señor que sale repetidas veces hablando barbaridades? Está siendo justamente juzgado en estos días por crímenes de genocidio y lesa humanidad, porque durante su periodo como presidente, después de un golpe de Estado, se llevó a cabo, digamos, una de las mayores masacres y la mayor cantidad de asesinatos durante la guerra en Guatemala y violaciones. Sí. Así que con esa nota alegre nos tomamos un break y regresamos en 5 minutos, ¿ok? 10, 5. 5, exacto. Vamos a continuar con la segunda parte del programa. A continuación es un video de José Vera Matos de Perú que se llama I Don't Feel at Home in This World Anymore. Es una colección de imágenes, también como el video anterior de Alberto, un video collage que de cierta manera lanza un retrato bastante aterrador y desesperanzador de la época en la que vivimos ahora mismo, mezclando todo tipo de imágenes encontradas en YouTube, entre otros medios virtuales. Y ahora un video de Juan Brenner, que es uno de los dos autores de Sextaniscazi, que también, digamos, presenta esta visión como apocalíptica, en realidad, de el lugar y el momento que nos ha tocado vivir. Bueno, el siguiente video es un video de Naufu Ramírez Figueroa, que es otro de los artistas con los que más colaboramos en Ultravioleta. Naufu, muchos de ustedes ya lo conocerán. Él ha hecho varios proyectos aquí en Costa Rica desde hace mucho tiempo. Este video trata específicamente sobre el asesinato de su tío Cito en la guerra en Guatemala, que fue asesinado en 1980, y él de cierta manera ha tenido como una relación bastante cercana a su tío, a pesar de que solo convivieron juntos un par de años. Dentro de su familia, como que de alguna manera u otra se le ha hecho pensar a él o creer a él de que él es una continuación de su tío, que tenían mucho en común ellos en sus maneras y en sus ambiciones también. Entonces, esta figura de su tío Cito es bastante recurrente en Naufus, y en este video lo que está tratando de hacer es como de una manera como desaparecer la imagen de él con una pintura como croma azul que se usa mucho en producción de video, como para poder luego en postproducción resaltar algún sujeto, y que luego la idea de esto era que él lo quería desaparecer por completo. Sin embargo, mientras hizo el video, se dio cuenta de que a la hora de pintar al personaje que representa a su tío, como pudiera representar a cualquier otra persona víctima de la guerra, que se desaparecía, pero también como que estaba como sumamente presente al mismo tiempo. Entonces había como un estira y encoge entre estar y no estar ahí en ese como momento y estar ahí y no estar en la memoria personal y colectiva de las víctimas. El azul además se relaciona con un tema que Naufus ha explorado mucho y que es el foco fatuo, que se supone que es una llama azul que aparece cuando una persona muere. Naufus tiene una investigación grande sobre temas que tienen que ver con lo extrasensorial y con la muerte, con el más allá y este tipo de cosas. El siguiente video es de Adriana García Galán, es una artista colombiana. Y este es un video muy apasionado. Que es sumamente reconocida y una de estas artistas de esa generación posguerra que ha tratado por medio de su cuerpo distintos temas que tienen que ver con ser mujer en Guatemala y en Latinoamérica en gran parte. Este video
en él se ve como, bueno, ella está dentro de un carro y cómo van desmantelando una, como un grupo de hombres va desmantelando el mismo carro hasta que lo deshacen completamente, y la pasividad de ella de estar como totalmente como sumergida en su cuerpo y en su mente, y que habla de una manera como en Latinoamérica pues hay una como pasividad y incredibilidad a ciertas situaciones que se dan, que son como muy fuertes y muy bizarras, y cómo nosotros pues ya estamos de cierta manera como desensibilizados hacia ellas, y cómo las vemos de una manera bastante absurda pasar alrededor de nosotros sin reaccionar. Sí, como la normalización del absurdo. Vamos a terminar con un video de una artista con la que también muy cercana a Proyectos Ultravioleta, que se llama Jessica Caire. Jessica, en este video que vamos a ver, Jessica es de origen judío y en este video justamente cuestiona un poco el rol y la posición, digamos, que juega la mujer dentro de la tradición judía. Y en general, digamos, yo creo que eso se extiende a un poco todos los roles que tanto hombres como mujeres tenemos que jugar en ciertos contextos. Es un video bastante largo, que se va construyendo poco a poco, entonces un poco a lo que los invitamos es que si tienen preguntas sobre este o sobre cualquiera de los videos o sobre la vida misma o, en fin, el amor, el tiempo, este es un buen momento para hacerlos. Yo no sé si quiere algo más a este epílogo. Sí. Sí. Bueno, corre video. ¿Cómo es que decían antes?